No sé cuál es el problema que se tienen, porque no lo dejan pasar, si ellos nada más lo que quieren es un pase, es lo único que están ocupando pues al país. Si se le va a dar el pase, que le den el pase, pero el detalle es que están en ese problema y más bien nos frían a nosotros, ¿me entendés? Pero para mí, en mi opinión, hermano, no es correcto eso. Está bien, ¿me entendés? Porque ahí tampoco no pueden entrar personas sin legalizarse, ¿me entendés? Sin estar tener ningún documento para estar en el país, ¿me entendés? Y ahí se cierran la frontera porque tampoco ahí tenemos nuestras leyes también. Si ellos están pasando cualquier país de Latinoamérica ilegalmente, entonces tienen que asumir las consecuencias. Si vamos a viajar a algún país, tenemos derechos todos. Están violando la constitución de los derechos humanos ahí, primeramente. Ellos tienen su derecho, si van a viajar, bueno, primeramente si están legal, si están ilegal, pues tienen que pasar por un proceso, pienso yo. Y los afecta a nosotros porque los ticos también agarran con nosotros. O sea, ahorita hay un brujuleo ahí de presentar otro tipo de papeles. O sea, no se daba el caso. Se daba el caso que visabas y pasabas tranquilo. Entonces todo eso nos está afectando a nosotros. Me parece que si estas personas van hacia los Estados Unidos, o sea, significa que quieren salir, no se quieren quedar. Me imagino que Nicaragua puede hacer bien en darle el pase, que pasen y que lleguen al país que los va a recibir. En los que están sellando, en los que van a viajar a Costa Rica, en los que van a viajar a otros países porque atrasan. Hasta apenas ayer están dando visas, están comenzando a sellar, entonces, y todo eso fue atraso por esa decisión. Me imagino yo que tienen que tener las puertas a todos los países abiertas para cualquier persona que quiera entrar a cualquier país. No estoy de acuerdo que cierren las fronteras de ningún lado.